Hi guys, we're gonna start in 2 minutes. Hey everyone, let's start with our class for today. Welcome to most of you for being here. Muchas gracias a los que están conectados a la clase. Right, let's start. Today is our class number 19. Right, hoy es nuestra clase número 19. Ya casi terminamos el primer módulo, so congratulations, ya casi nos vamos. Ya lo de mañana ya es súper rápido. Right. Vamos a pasar lista. Solo que me disculpan si me ven un poquito trabada porque el internet anda bravo con la lluvia. Ustedes más que todo ya lo saben, entonces ténganme paciencia. Vamos a pasar a asistencia. Un momento, por favor. Aquí vamos. Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente. Brenda Yamilet. Oh, okay. Thank you, Brenda. Diana Marcela Gómez Ortiz. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente, teacher.
Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente, teacher. Aide de la Paz Santos Vázquez. Aide de la Paz, ¿no? Ok, seguimos. Jair Adonis Martín Molina. Juana Cristela Euseda García. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juana. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Hola, Karen, regresó. Katia Carolina Parada Trejo. Katia Carolina. No. Carla Susana Mena Valencia. Let's continue. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arely Romero Luna. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Pamela Abigail. Santos Alberto Chica Suárez. Presente. Welcome, Santos. Bienvenido. Silvia Lisette Barrios Morales. Silvia, ok, no. Teresa de Jesús Ramos Santos, por ahí la vi. Presente. Ay. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Thank you very much. And Jessie Beatriz Valle García. Ok. Presente, so, teacher, Aide. Aide. Siempre me asusta, Aide. Ok, very good. Ya está ahí. Veamos qué más nos hace falta. Estamos Gabriela, Diana ya está. Gabriela no está este día. Ok. Now, we're going to start working today. Tell me what we learned yesterday. Ahí hicimos un montón de cosas, right? Hicimos varios ejemplos, varias estructuras que aprendimos o que tratamos de practicar, right? So today we're going to continue with that. Ahora vamos a continuar con esa práctica, right, that we did yesterday. We practice, first of all, the use of there is and there are, right? What can you tell me about there is and there are? ¿Qué me pueden decir de there is and there are? There is when hay algo, but there are is cuando hay algo, pero son más de una cosa. Okay, muy bien, very good. Gerardo, you've been practicing, excellent. Okay, ¿qué más? There is sin person singular. There is for singular persons, okay, very good. Cuando estamos hablando del singular, utilizamos there is, muy bien, excellent. There are is plural. There are is plural. Okay, very good. There are is plural. Excellent job. Right. What else? There is and there are. Can we use a negative and question and affirmative? And affirmative. Okay, very good. Excellent. We can use them in negatives and in affirmatives as well. Right. So, let me show you here for today, right, what we're going to do. Uy, ¿dónde estamos? Ya me perdí. Un segundito. Ayer estuvimos trabajando también con los adjectives. What can you tell me about adjectives? ¿Qué me pueden decir de los adjetivos? ¿Qué me dicen de los adjetivos? Eso es referente a cuando algo es pequeño, grande, o cuando algo está mal, digamos, un pleasant, the bathroom, for example. Okay. There is an unpleasant, o sería there are unpleasant bathrooms. Unpleasant bathrooms, okay, very good. There are unpleasant bathrooms, that's correct. That could be possible as well. So let me show you here.
Right. Just we practice with the is and there are. Right. Utilizamos quantifiers. ¿Se recuerdan de los quantifiers? Yes, teacher. Okay, yes. Now, Brenda, tell me an example of a quantifier. Dígame un ejemplo de un quantifier. Yeah. I'm listening. I don't remember, teacher. I'm sorry. I feel bad in this moment. Sorry. The quantifier is cuando usted puede contar algo y cuando algo no es contable, por ejemplo, la leche o el agua. Okay, very good. Just, Gerardo was not in the class. How is Gerardo helping you more than everyone else? Ajá, cuéntenme ese. ¿Por qué está haciendo eso, Gerardo? Remember? Thank you, Gerardo. Estuvo en la clase. Thank you, Gerardo. Ya me pusieron a mover, ¿no? No tenía internet ayer, por eso. Don't worry, don't worry. But you're doing great. Excellent. Yo excellent le di job. Copia. Mentira. Ah, okay. me mandó la clase. La clase escrita y explicada. Okay. Dígame, otros quantifiers. Veamos. Juana, ¿qué otro quantifier? Ajá. ¿Sí, Teresa? Some is one quantifier. There are some laptops. A lot of. Uh-huh. Any. Dijimos algo específico de any ayer. ¿Qué se cuando recuerda? Cuando son cositas pocas, es más que cero y menos que algo. Exacto. Más que cero y menos que algo. Eso es correcto. There isn't any. Lo utiliza any, solo lo vamos a utilizar en negativo. En negativo, Jaide, very good. Ya se echáramos hasta sin defecto. En negativo y en pregunta, right? Solo ahí vamos a utilizar any. No lo utilizamos en positivo porque nos está, la palabra any nos está dando un sentido negativo. Así como los adjetivos que vimos ayer, right? Las oraciones no tenían negativo, sino que el adjetivo ya era malo, right? Ya me estaba describiendo que algo era malo. Muy bien. Vamos a seguir acá. Yo lo voy a mostrar en estos momentos, porque, bueno, la clase 19 es Vocabulary Practice. Seguimos con la práctica de vocabulario, right? Y tenemos acá positive adjectives, negative adjectives. Ustedes hicieron sus descripciones, right? About your workplaces, right? Hicieron sus descripciones acerca de los lugares donde trabajamos. Nos hicieron falta algunos. Verónica, ¿usted escribió su lugar allá? Yes, teacher. Sí. En el chat, ajá. Ah, en el chat. Ok, léanos para recordarnos. Léanos. There are two small offices. There are two small offices. There is a big parking lot. Okay, there is a big parking lot. There are 10 beautiful computers. There are 10 beautiful computers. Okay, you see? Right. We can say beautiful. Con las computadoras podemos decir beautiful. Hermosas computadoras. ¿Qué otro adjetivo le podríamos dar a una computadora? Que sea más adecuado a su origen. Son computadoras. Big on small. Big and small, ajá. Si queremos big computers, ¿qué más podemos decir acerca de la computadora? ¿Otro adjetivo? Aparte que son hermosas. Yo digo que son hermosas cuando son rosaditas, así bonitas las computadoras. The computer is old. The computer is old. Está bien. New. Fast computers. Fast computer, yes. Fast. Right? Or it is slow, como las mías, a veces se pone lento, right? So that we can have, right? Now, I have some vocabulary for you, para que veamos algo de los adjetivos, right? The adjectives positions, right? We're going to talk about adjectives positions when we are actually saying, right, that something, right, it's well, we are describing something. Cuando estamos describiendo algo, utilizamos este
esa posición de los adjetivos. Right? ¿Cuál es la posición de los adjetivos? Los adjetivos se colocan antes de los sustantivos. Right? En español decimos, por ejemplo, camisa roja. Sustantivo, adjetivo. ¿Qué color es la camisa? Roja. Camisa roja. Pero en inglés no decimos shirt red. We don't say shirt red. We say, right? Shirt, red shirt. Red shirt. El adjetivo lo anteponemos al sustantivo. Lo mismo hacemos acá, miren. ¿Ve? Interesting places. Interesting places. Beautiful shoes. Handsome men. Bitter bear. Narrow room. Sad music. Ahí tenemos acá. Cheap cell phones. Beautiful shirts. Nice people. Nice person. Excellent phone. This is an excellent phone. Barato, lo hago, but this is an excellent phone. Right? Delicious cake. Pretty woman. Right? So we always put the adjectives before the nouns. Okay? Siempre ponemos los adjetivos antes de los sustantivos. Adjectives before nouns. Is that clear? ¿Se entiende esa parte? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. So I can say, for example, green cup, right? Green cup. Intelligent students, right? I cannot say students intelligent, right? I would say intelligent students, right? Ahora, a veces, lo voy a poner acá. A veces ponemos o utilizamos el verbo to be. Right? A veces utilizamos el verbo to be para describir algo. Right? Y no queremos describirlo de un solo, sino que estamos armando una oración. Mi agenda es bonita. My agenda is pretty. That is my pretty agenda. ¿Ven la diferencia? Right? Aquí estoy utilizando my agenda como el sujeto de la oración. Right. Luego tengo el verbo is o el verbo to be y luego el adjetivo. Esa es otra forma de utilizar los adjetivos también. Right. Puedo decir, the students in inglés corporativo are intelligent. The intelligent students. Si yo solamente digo the intelligent students, no es una oración, solo es una frase. ¿Por qué no es una oración? Porque no tiene verbo. Right? Solo decimos the intelligent students, los estudiantes inteligentes. Ajá. ¿Qué hicieron? No hicieron nada porque no tenemos un verbo. En cambio, cuando utilizamos el verbo to be, sí podemos utilizar acá. Solamente con el verbo to be. Right? En cualquiera de sus funciones gramaticales. Right? Puede ser en pasado, puede ser en presente, puede ser en presente perfecto. Pero solamente con el verbo to be. Right? So, ¿entendemos esa parte? Vamos a, le voy a escribir otro ejemplo acá. The dog is old. The computers are very fast. The computers are very fast. The dog, subject, verb, is, and then the adjective, all. The computers, subject, verb, are, adjective, fast. Silvia, ¿y qué es very? Very solamente es una palabra que nos está ayudando a transformar el adjetivo. Nos está diciendo qué tan rápido es. Entonces, a estas frases se le llaman adverbios, pero no vamos a llegar ahí. ¿Ok? Nos quedamos con los adjetivos. Right? ¿Qué otro ejemplo podemos hacer con el verbo to be? Díganme. What other example can we make with the verb to be? Tell me.
You're very intelligent, so tell me. My car is white. My car is white. Excellent. My car is white. Otro ejemplo. The dolphins, los delfines. The dolphins are my house happy. My house is very big. Nice, it's very big. My house is very big. Muy bien. ¿Qué más? Podemos hacerlo en plural también. Mira acá, the dolphins are happy because they are eating fish. ¿Qué más? Otros ejemplos. Vamos, que ustedes pueden. I feel very bad. I feel very bad. Muy bien, pero ahí está utilizando feel. Ah, me está diciendo que no de ejemplo porque se siente mal. No, es un ejemplo. Ah. Y es la verdad. O sea, sí, pero no. Ok, ajá, veamos, veamos sus ejemplos. No miro ejemplo, ni un ejemplo en el chat. Ajá. The sound are romantic. The songs are romantic, okay? The songs are romantic. Good, romantic. And what do you have here, Miss Diana? My cat is funny. Good, my dog is funny. My dog is very naughty. Travieso el babo. Todo mastica. My dog is naughty. Travieso. ¿Qué más? Vean, Verónica, no la veo escribiendo un ejemplo. Santos, Teresa, Edwin, Miriam, Katia. The ocean is beautiful. Santos, yes. And majestic. Le voy a agregar a su oración. The ocean is beautiful and majestic. Majestuoso. My computer is My work is interesting. My work is interesting. Okay, interesting. Excellent. Verónica, ese es mi ejemplo. Aquí está en la pantalla. Ese ejemplo. The computers, ya lo habíamos dicho. Usted lo dijo. Dígame. Juana, su ejemplo. Karen, su ejemplo. Miren el ejemplo de Santos, muy bonito. Diana también. Jair, su ejemplo. Gerardo, Aide. Vamos, vamos. My house is green. My house is pink. My office is clean. My office is clean too. Voy a ver. My work schedule is varied. It's varied. Yes. Very good. My work schedule is varied. Escríbalo para que tengamos acá. My cat is black. I don't have a cat. My mom has a cat. Veamos. My sister is very pretty. My sister is very pretty. I am prettier, but she's pretty. The flowers are yellow. Good, Janet. My pillow is very big. Está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo, dije yo, ¿qué? My work schedule is varied. Yes, good. So, we have a lot of examples. Entendemos entonces el uso del verbo to be también con los adjetivos, right? So, let's continue. Continuemos. We were working with this, right? Este fue el último ejercicio que hicimos, right? Do you have the answers? ¿Tienen las respuestas? The word is disgusting. Podría ser la primera, there is a small gym. There is a small gym. ¿Dónde? Where? En la where número is uno. Yes, but where is the small gym?
Where is the small gym located? The gym locator is in where? Mm-hmm. There is a small gym. It's on Maria Auxiliadora Street. Next to the ferretería, no sé cómo es que se llama, pero es el Coach Jim, el que está en la María Auxiliadora. It is next to Coach Jim. Okay. Hay un chiquitito en la parte del Coach Jim. Okay, very good. So we have one example. What about number two? There is a small gym in my city. There is a small gym next to the supermarket. Right? There is a small gym on Second Avenue. Simple, right? Simple. Now, what about number two? Veronica, what do you have? There is a new training room. It says training rooms. There is? Training rooms. Veronica? Sí. ¿Utilizamos there is entonces? Ah, there are. There are. There are a new training room. Okay. Let's help Veronica. Tenemos que quitarle algo más a esa, respuesta. La A. Bien, sabe, me hace escribirla. ¿Verdad? ¿Te dan cuenta? ¿Cómo es? Okay. There are new training rooms. ¿A dónde están esos training rooms? Where are the training rooms? In your office. What's the meaning? Building. Training rooms. Ayer dijimos que eran. Salas de entrenamiento, training rooms. Como capacitaciones, dijo, ¿verdad? Uh-huh. On next year. Next to. Uh-huh. Next to qué? Next to what? Next to, no sé. Ay, no me da la cabeza ahorita, teacher. ¿Por qué no le da la cabeza? ¿También está enfermo? No. It's next to the game room. Next to the game room, okay. There are new training rooms next to the game room. Next to the game room. Okay, muy bien. What about number two? Clean cafeterias, Marina. There are clean cafeterias. There are clean cafeterias. Ajá, pero díganme más. Yo sé que ustedes pueden darme más información. There are clean cafeterias across from the park. Across from the park. Beautiful. Thank you so much. Across from the park. Teacher, también se podría decir, there are clean cafeteria, it's on the second floor. There are clean cafeterias on the second floor. On the second floor. Yo solo the, con la, on the second floor. Okay. Cristela. Cristela, number four. There is a smart meeting room. There is a smart meeting
Okay, what else can we put here? There is a smart meter room. The smart meter room, it means that it has all the technology. Tiene toda la tecnología, right? A smart meter room. ¿Qué más le podemos poner ahí? In the store. In the store, okay, very good. In the store. In the store, excellent. Now, number five, Aide. Idea? Perdón que no le puse el micrófono. There are unpleasant bathroom in your house. No, ¿qué le pasa? Aquí no. No. In your house. Very good. We can do a question. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Cómo? Are there a pleasant bathroom in your house? Esa sería la pregunta, sí. Correcto. No, para hacer la pregunta. Are there a pleasant bathroom in your house? No, there aren't. Okay, mejor question. Okay, and the last one. The last one is for Teresa. There is tiny bicycle. No. Cubicle. There is tiny cubicle. Solo así. Tiny cubicle. No le agrego nada más. There is tiny cubicle. ¿Cuántos tiny cubicles hay? Uno. Entonces, ¿cómo decimos uno, María Teresa? Ah, perdón, Teresa. One. Ok, ¿cómo decimos one? Ayer dijimos que no íbamos a utilizar números. Ah. Ah. Any. Tiny. No, any es solo para negativas. There is a tiny cubicle. Ah. Uh-huh. Yes. Ahora, sus respuestas de todos están bien, pero que las que son plurales, no me ha ocupado ningún, ¿cómo se dice? No me han ocupado quantifiers, ¿ya se fijaron? No me han ocupado quantifiers. Solo acá, con el de Teresa, there is a tiny cubicle, muy bien, right? There is a small gym, there is a smart mirror room. Pero con there are, no me han dicho nada de quantifiers. A ver, ¿qué quantifiers le podemos agregar? Karen. ¿Qué quantifiers? Lo siento, teacher, pero como no estuve en la clase de ayer. ¿Y no vio la clase? No, teacher, lo siento. En la pregunta 2, teacher, yo puse, ¿are there some clean cafeterias in your town? Some, very good, excellent. Are there some clean cafeterias in your town? Yes, there are a few cafeterias in my town. Clean cafeterias, yes. Thank you, Aide. Edwin? Yes, Veronica? There are many. Many what? A new training room next to the game. There are many new training rooms next to the game room. Very good. Next to the game room. Excellent. What about number five? Marina, ¿qué le podemos agregar al número cinco? O Katia, Katia estuvo aquí en la clase también. One.
¿Qué otro quantifier podemos agregar, chicos? Ahí solo se me ocurre, there are some. There are some unpleasant bathrooms in your house. Very good. Ahora, ¿entendemos este ejercicio, chicos y chicas? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, sigamos trabajando entonces. We will continue working here with our next exercise. Right. In our next exercise here, we are going to choose if you are going to write there is or there are. And this exercise is going to be individual work, right? You have 10 sentences. Look at all the information there, right? Pero aparte de eso, aparte de escoger there is and there are, right? What you're going to do as well, vamos a verlo, porque there is and there are ya está muy fácil. Circle the quantifiers. Como no me dieron quantifiers, ahora lo vamos a identificar. Van a identificar y van a circular o subrayar o marcar, como ustedes quieran, los quantifiers, right, en las oraciones. So let's continue. Vamos a hacer esto. Individual work. Todos, individually. Did you finish? Finish. Okay. Thank you, Aide. Did you identify the quantifiers? ¿Identificó los quantifiers también? Eso, very good. Yes. Excellent, Aide. Brenda, ¿está malita todavía? Yes, teacher. But I estoy intentando concentrarme. Se lo prometo. Ya no le pregunto, pero si tiene preguntas, usted hágalas, ¿ok? Yo sí, creo que estoy haciendo las tareas. Yo creo que ya estuvo, teacher. Ok, you finished. Ok, very good. Jair Adonis. ¿Cómo vamos, Jair? Not yet. Not yet, ok. Karen, Miriam, Edwin. No, teacher. Finish, teacher. Very good. We're gonna wait for the others, okay? Vamos a esperar por los demás. Very good. Teacher. Yes.
what's the meaning number 8? Wardrobe. Oh, wardrobe is where you put your clothing. Where you put your clothing after you do the laundry, the coquis de la lama, by guardas ropa, right? In a wardrobe, right? For example, I think Teresa has a wardrobe behind. That is a wardrobe. Es un ropero, ¿verdad, Teresa? Right? El detrás. Teresa. Sí. Sí, teacher. Yes, teacher. Es un ropero. That is a wardrobe. Right. Okay, thank you, teacher. You're welcome. 52. Finish, teacher. Thank you, Marina. Finish, teacher. Excellent, Karen. Leonela, apaga su micrófono. Todas las regañadas que le da su jefe. Finish, teacher. Por cierto, ahora me enviaron a mí lo de la encuesta. Ajá. No la llene. Ya no. Gracias por recordarme. ¿Ya recibieron la encuesta? Vayan a ver a sus correos. No la vamos, teacher, a llenar. No, teacher, yes, teacher. Mandaron el link ahí al WhatsApp. Al WhatsApp del grupo, ajá. No, para el WhatsApp mandar, no mandar el link de la encuesta del grupo. Sí. Sí, ahí está. Y que sí, mandaron, teacher, el link, teacher, para darle like a la página. También, teacher, mandaron el otro link. Estimados alumnos, su opinión es muy importante. Les invitamos a calificarnos en nuestra página de Facebook. Y si no tenemos... Ajá, pero esa es para Facebook. Esa es otra cosa. Sí, al correo también mandaron el link. Vaya, pero esa no es la que les estoy hablando. Es la de Facebook, sí. Esa sí la recibimos en el grupo. Pero ustedes debieron y recibieron la notificación de la administradora para que también, sí, no falten a clase, porque ustedes faltan mucho. Así. No falten. No todos, pero la mayoría. La encuesta es la que les mostré ayer. Right? La que les mostré ayer en la pantalla, donde dice que van a evaluar el curso de Instacor, no la empresa. Lo de Facebook, usted vaya ahorita si quiere, darle like a Facebook. Dice si estamos bien, pónganos si estamos bien, por favor. Poner 5 estrellas. Pero la encuesta de Instafora es otra cosa. Es lo que les mostré ayer, Teresa. Sí, ya lo enviaron también, teacher. No lo vaya a llenar usted. No lo vaya a enviar. Ayer me dije que no lo llenaron. Ahí decía que al final de la clase lo íbamos a llenar con el facilitador. Facilitador, ajá, y al final mandar una captura de que ya se había terminado. Yo le voy a decir cómo lo van a hacer mañana. Ok. Pero no lo hagan. Ahora, Karen, ¿ya usted ya lo recibió? Sí, a mi correo, teacher, ya. Okay. ¿Marina? No, teacher. Revise, por favor, spam y revise todo. Santos, revise. Ahorita lo que esperamos que los demás terminen, los que ya terminaron. Aide, usted ya lo recibió, ¿verdad? Fíjese, teacher, que no he revisado correo, la verdad, pero voy a ver. Pensé que... Revisen, por cualquier cosa. Gerardo también, Diana, Miriam, Jaira. Yo sí ya lo recibí, teacher. Ya lo recibió, Brenda. Very good. Yo igual. También, Miriam, igual. Cristela, Katia, ¿ustedes? Sí, teacher, ya lo recibí. Very good. Sí, teacher. Sí, teacher, dice Diana. Sí, ya lo recibí. Es una encuesta, ¿verdad, teacher? Sí, no la vayan a llenar. Okay. Entonces sí. Okay. Sí, teacher, ya lo recibí. Excelente. Marina y me avisa, Idea y me avisa. Ahora, vamos a seguir acá, veamos las respuestas. Number one. I'm going to say some of your names, right? So you can give me the answers. Vamos a ver acá las posibles respuestas de cada uno. Right? And let's start. One moment. So,
let's see here, number one, right? Gerardo Antonio. There are three bottles of milk in the fridge. Okay, there are three bottles of milk in the fridge. Okay, three bottles of milk in the fridge. Quantifier? No tiene. ¿No tiene cuantifier? Esa oración. Porque no. Dijera, en lugar de three, there are some bottles. Exactly, very good. It doesn't have a quantifier. Thank you so much, Gerardo. Thank you, very good. Okay. Thank you for your work. Karen Janet Cruz, number two. There is a ship in the harbor. There is a ship. Ship. In. Ship in the harbor. Okay, quantifier? No, teacher. No quantifier? No. Are you sure? Yes, teacher. Sure, como que se llama Karen Janekro Valiente? Yes. ¿Y los demás qué piensan? ¿Hay algún quantifier ahí? Yes, teacher. ¿Cuál es? Yes, teacher. Ah, very good. Ah, is the quantifier, Miss Valiente? Yeah, okay. Ah, is the quantifier. I'm gonna put here, we're gonna, yo lo voy a subrayar, okay? Number three, Edwin Leonel. Yes, teacher, there are 12 students in the classroom. There are 12 students in the classroom. What is the quantifier, Leonel? 12. 12? Is 12 a quantifier, everyone? No, teacher. Or a student? No. A student. No, teacher. No tiene. No. Students is not a quantifier. Leonel, students is a noun. No. Right? No tiene quantifier. Es como la número uno. Los números no son quantifier. Los números son números. Right? Muy bien, muy bien. Aide de la Paz, number four. Aide de la Paz Santos Vázquez. Perdón, there is a cat under the table. There is a cat under the table. Quantifier? Ah, very good. Katia, number five. There are many boys in the street. There are many boys in the street. Many, right? We just solo didn't solo. Disculpe, me emocioné. Okay, we have, there are many boys in the street. Many is the quantifier. Adonis, number six. There is five lessons on Monday. There is five lessons there are. On Monday. There are, okay, we change it. Very good. There are five lessons on Monday. Good. Do you have a quantifier there? No, no tiene. No tiene, muy bien. Number seven, Santos. There is a history museum in the city. There is a history museum in the city. History museum, repeat. History museum. In the city, very good. Quantifier? Ah. Very good. Ah, okay. Number eight, Miss, let's see, Miss Marina. There is. There is? There is a wardrobe in the corner of the room. Very good. There is a war.
wardrobe in the corner of the room. Very good. Number nine, Miriam Luna. There are many flowers in the garden. Okay, there are many flowers in the garden. Very good. Many. Repeat. Many. 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 Okay. What is the quantifier? No tiene. No tiene quantifier? No. No? What do you think, guys? Many is quantifier. Many. Many is the quantifier. Many is the quantifier. Many, says Diana. Very good. And the last one, Diana. Diana, put the last one here. No? In the chat. It says three windows in the room. Three windows in the room. Diana says there are. Okay. There are three windows in the room. And the quantifier, Diana? ¿Qué dice Diana ahí? ¿Qué dice Diana? Veamos. No, okay, no, there's no quantifier. Good. Vamos bien, chicos, vamos bien, vamos a seguir practicando. We have another one here. It says, write the sentences with there is and there are. Okay? Vamos a escribir las oraciones con there is and there are. After that, you are going to circle the prepositions of place. Not the prepositional phrases, only the prepositions, okay? So we have, for example, a college opposite the museum. How can I write this sentence, Aide? A college opposite the museum. Mm-hmm. How can I write it here? A college, ¿qué dice? ¿Qué dice sentence? Vamos a utilizar there is and there are. ¿Cómo va a utilizar esta aquí? There is. There is. There is a college. There is a college. Opposite. Opposite. The museum. Museum. Ok, very good. De toda esta oración, permítame. Ya le voy a poner mute porque tiene algo atrás que no sé qué es. Hace ruido. No sé si es mi micrófono. Right. De esta oración, right, ¿cuál es la preposición? ¿Cuál creen que ustedes que es la preposición? ¿No hay? ¿O sí hay? No tiene. What? Opposite. 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 Very good. Opposite would be the preposition. Yo lo voy a subrayar. Lo voy a poner en rojito y lo voy a subrayar porque no le puedo dar circulito. ¿Okay? Lo mismo van a hacer ustedes con las otras oraciones. Please take a screenshot. Lo voy a poner acá para que se mire mejor. Take a screenshot. Right. And you are going to work this in pairs. Lo van a trabajar en parejas. Así que por favor, primero tomen una... No, hagámoslo individual. Este es sencillo, este ejercicio. Hagámoslo individual. No lo vamos a hacer en pareja. Bueno, está. No, ¿por qué? Porque hagámoslo individual. Let's do it individually. Vamos. Tenemos otro que vamos a hacer en grupo. Individual work. Pensé que estaba lloviendo.
Keep working, keep working. I just need to check my door. Finish, teacher. Okay, who else finish? ¿Quién más terminó? ¿Solo Brenda? Estoy sudando y está lloviendo, pueden creer eso. Yo no boté en basura. El cambio climático nos está afectando. It is crazy. Quiero felicitarlos también, chicos, porque estoy viendo las tareas de la semana 4 y wow, wow. Todos, casi todos, solamente hay una personita, dos personitas, una que está en clase y otra que no está en clase, que no han terminado, pero de allí para allá todos han hecho muy buen trabajo. Muchísimas gracias, right, for doing an extra work. Y del examen final, ya casi todos están también. Así que thank you very much. You have nailed it. Casi todos están del examen final. Muy bien. Solamente hay, ahí sí hay unos 5 todavía que están trabajando en eso. Pero la mayoría ya terminó. So congratulations. Listo. Ok, veamos los ejemplos entonces. Do you have the examples now? No yet? Yeah? In a teacher. Okay, perfect. Santos, ya que terminó. Number 2. Brenda, si usted gusta, escriba la número 3 en el chat. Okay? There are 3 parks in this city. There are 3 parks in this city. Okay. City. There are 3 parks in this city. Preposition? In this. In this? Or only in? In. Only in. Solamente in. Right? Only in. Right? This city is the place. Okay. Miss Brenda says there are many plates on the table. ¿Y la preposición es many? Are you sure, Brenda? That's the preposition? Yes, teacher. Isn't that the quantifier? Yes. Uh-huh. So what is the preposition? Tenemos dos cosas distintas. Tenemos preposiciones, prepositions, quantifiers, adjectives, verbs. Pero many no es una preposición. Many is a quantifier. Okay. On. On. Brenda is a preposition of place. Ah, okay. On the table. Very good. Now that you have spoken, Leonel, number 4. Okay, teacher. There is a band near the shop. Near the shop. Preposition? Creo, near. Near. I think, creo, I think, is near. I think. Okay. Very good. So we have opposite, in, on, near. Teresa, number 5. There are a sport club at the theater.
Okay. There are a sports club at the theater. Is that correct, Teresa? There are a sports club? No lleva a. No lleva a. Pero la frase es a sports club. There are a sports. La frase es a sports club. ¿Qué le vamos a cambiar entonces? Sports es deportes. Deportes no es singular ni plural, es un no contable. Many. ¿Por qué many? ¿Qué le pasa? No, no, no. El verbo. There is. A sports club at the theater. ¿Cuál es la preposición? At. At. Very good. At is the preposition. Excellent. Now we go with number 6, Gerardo. Otra vez la palabra. There are many eggs in the fridge. There are many eggs in the fridge. Fridge. Repeat. Fridge. Okay. Fridge. Preposition. In. Excellent. And number 7 is gonna be for. Let me put it here. Veamos quién más está acá. Juana Cristela. Juana. There are 10 girls in the classroom. There are 10 girls in the classroom. Okay, what is the preposition? In. Okay, that is correct. In is the preposition. So we have there, right, different sentences that we can create with this. There is and there are in prepositions of place. Do you have a question so far? ¿Tienen alguna pregunta acerca de estas oraciones? No, teacher. ¿No? ¿Todo está bien? ¿Entendemos bien todo? ¿Las oraciones, cada uno de dónde viene? ¿Seguros? ¿Seguras? Yes. Okay, very good. Now, vamos, antes de seguir acá, right? Voy a pasar la asistencia porque son las 9:02. It's 9:02, so I'm gonna call the attendance here. So, Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente. Diana Marcela Gómez Ortiz. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Edwin Leonel. ¿Quién está hablando de pupusa? Ya me dio hambre. Voy a poner mi hecha ahí. Ok. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Thank you. Aide de la Paz Santos Vázquez. Jaira Donis Martín Molina. Presente. Thank you. Juana Cristela Uceda García. Presente. Thank you. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Carla Susana. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miran Arely Romero Luna. Presente. Pamela de Gail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente, Ticho. Silvia Lizeth Barrios Romero. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Okay, perfect. So we got there, guys. Right, and here we have presente de Diana. Muy bien. Just give me one moment. Okay.
let's continue, let's continue. Now, after the attendance, now we're going to correct the mistakes of the exercise. Vamos a ver un ejercicio en el cual hay errores, right? Los errores los van a identificar rápidamente, ya van a ver, right? But to do so, we're gonna work in pairs, okay? Give me one moment here so I can show you the computer. You have to pay attention to all the errors that you are going to find, okay? Van a haber varios errores, no solamente, no solamente en there is and there are, sino también pueden ser en las preposiciones. Ahí pueden ser errores en los nouns. Pueden ser errores en cualquiera, cualquiera de las palabras, okay? So pay attention. Let me show you here. I'm gonna show you here like this. Can you see the computer? Yes, teacher. Yes, okay. Yes, teacher. So this is the screenshot. Please take this, take the screenshot, and there are errors, right? With there is, there are, with the nouns. Take a look at everything. Right? Miren si están bien escritas, miren si no están bien escritas, y deciden qué opción van a escribir. Okay? Tomen una captura. ¿Ya tienen su captura? Yes, teacher. Very good. Entonces acá, we are going to make our groups. Ahora sí vamos a trabajar en parejas. Ahora sí, bueno, ahora sí. We're going to work in pairs. Let's pay attention. Oh, pero permítame que hay un grupo que se va a llevar a Dayana. Un segundo. Vamos. Let's go. Let's go. Solo van a ver dos grupos de dos, porque aquí está, dos grupos de tres, porque está Dayana y ahorita va medio busy. Let's go, let's go, let's go. Click, click, click. Find the mistakes. Encuentren los errores. Find the mistakes. Katia Carolina, puede darle clic a su equipo. Martín, Aira Donis, puede darle clic a su equipo, por favor. Jair, puede darle clic a su equipo. Dayana, no sé si hay alguna posibilidad que trabaje con sus compañeros por el chat. Si puede hacerlo, estaría genial. Sí, ok, perfecto. Así que Gerardo y Adonis, Dayana va a estar ayudándolos aquí con el chat, ¿ok? Ok. Perfecto. Adonis, usted va a trabajar con Gerardo. Ok, por favor, activos en la clase, vámonos. Las reglas que vemos allá, no me acuerdo que Manny solo va con TR, creo. Entonces, yo creo que la 4 está correcta. Y... La 4 está correcta. Eso estamos discutiendo, teacher. Véanla bien, todas las oraciones están malas. Ni una está correcta. Ni una. Ni una, ok, entonces. Creo que es en flowers.
O sea, pero siempre es there are. Sí. There are flowers. Many flowers. There are many flowers. The cinco es there are. There are, sí. Y verdad que tree no se escribe así. Muy bien. ¿Cómo se escribe? Una S. Ahí no sé, yo solo ando escuchando, de hecho ya me voy. Adiós. Es que no me acuerdo. One, two, three, quiero ver. Ah, sí, la H. No. La E. La E le falta. La 6. There are. La 6 es. There are two birds. Birds on the. On the tree. Y ese donde tree es árbol. No se escribe así. Sí, así se escribe. Así se escribe. Sí. Ah, va. Y la 7 sería there is. There is. There is. Boy and you. Yo creo que está malo también. Yeah. ¿El qué? Year. Oh, year. Year. No, así es. Year. No, así creo que es. Yeah. Yeah. Y la 8 sería there are. There are. Uh-huh. I love a student at the conference. Y la 9 que tiene de malo. We are two. Portrait. 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 Le falta la una S. En portraits. Así sería, ¿cómo? Sí, una S le falta. Ah, va. ¿Y qué significará eso de... retrato. Tu... ¿Ah? ¿Qué? Y la 10, there are. There are. Sí, que ya nos van a sacar, ¿no? Sí, ahorita. No, okay. Nada. No. Vaya, en la 9 que dice there are two kind of portrait on the wall. Pero entonces sería, me imagino que portrait, ahí tendríamos que quizás agregarle la S. La S, creo. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, pero hacerlo plural. Vale. Uh-huh. Sí. Sí. Vale. Pues sí, la última. There is. Ahí sería there are. Sí. There. Quitar el they y el is por there are. Por there are, ajá. Uh-huh. Porque lleva tres. ¿Verdad?
Three. Uh-huh. Ahí está el 3, mire, cabal, cómo uh-huh. se escribe. Ajá. Que es el ejemplo de la 5. Sí. Ajá, le faltaba la E. Uh-huh. A la 5. La E, cabal. Y de A. Yo creo que... Terminamos. Yo terminamos. Creo que... Finish? Finish, teacher. Okay. Yo creo que todos los temas ya terminaron. Vámonos entonces. Okay. Ay, vámonos, let's go. ¿Qué me dice? Aquí estoy. ¿Qué hace? Pasan para allá, ya. Ay, sí. Ah, ajá, ya no sé. Hola, Tiche. Hola, no, que no podía salir de un grupo. Ay, qué. Ah. Quedé atrapada dos veces. Ok, so let's continue. Everyone, let's continue here. We are going to see right now the answers, right? We have here number one. You are going, no lo voy a escribir yo acá, ustedes la van a escribir en el chat, okay? Pero la vamos a escribir por grupos, okay? Tenemos, we have, let me see. One, two, three, six groups, okay? We have six groups. So, group number one, Edwin, Katia, and Marina, right? Ustedes trajeron. Edwin, Katia, and Marina. Write the answers for number one and two. Escríbanlas en el chat, decían ustedes quiénes las escriben. One and two for Edwin, Katia, and Marina. Group number two, Diana, Gerardo, and Jair. Diana, Gerardo, and Jair. You're gonna have three and four. Three and four. Brenda and Santos. You have number five and six. Five and six. Karen and Teresa. Seven and eight. Juana, Veronica, and Aide. You have nine and ten. Ustedes deciden quién. ¿Quién escribe aquí? Vamos a ver. ¿Solamente una persona del grupo va a escribir? ¿O una o dos? Sí, yo estuve sola en el grupo, teacher. Sí, por eso es que se va a ir con la 9 y la 10, con Juana y con... No, escríbeme la oración completa, porque yo no entiendo así lo que me está escribiendo. There are three, three what? No entiendo yo. There is a library around the corner. Muy bien. Escriba la 9 y la 10, Aide. Póngale el número a la par si pueden. There are three cars in the yard. There are three cars in the yard. Muy bien. There is a boy and a girl there. There is a boy and a girl. There is a library around the corner and two. There are two cats under the tree. There are two cats under the tree. There is a flower pot on the floor. Mm-hmm. There is a flower pot on the floor. ¿Qué más tenemos? There are many flowers under the room. There are many flowers under the room. Debajo del cuarto hay flores. Under. I love.
There are many flowers in the room. Very good, Gerardo. There are a lot of students at the conference. Good job. Teacher, I have a question. ¿Cuál es su pregunta? ¿Se puede decir there are two birds up the tree o on the tree? Porque up es como siempre arriba, ¿verdad? Pero no, no sé si usarlo. Es on, ¿cierto? Porque up es para arriba. Ah, up, okay. Como una acción subiendo. Uh-huh. Ah, vale. Entonces es on. Así. There are two portraits. There are two portraits in the wall. Le falta algo a esa oración, Aide. There are a lot of. There are a lot of. ¿Cómo, Teresa? Me equivoqué, teacher. Yeah, yo pensé que traba el lengua, me estaba poniendo. There are three. There are three umbrellas in the corner. There are three umbrellas in the corner. In the corner. Juana Cristela, in the corner. Uh-huh. ¿Vamos bien? ¿Nos falta? ¿Ya estamos todos? ¿Cuál es la proposición? ¿Cómo cambiaríamos ustedes aquí? ¿In the corner? ¿Lo dejamos así? ¿In the corner? On the corner. On the corner. Thank you, Brenda. On the corner. Excellent. On the corner of. There are three umbrellas on the corner. Beautiful. Thank you. Let's continue. We have here this. It is work individual. Right? Now, we're going to put here the description of your workplace. No, no trabajamos en este primero. Right? We're going to practice with some and in. Aquí hicimos una similar, entonces para que no vamos a correr. Right? Let's work with some and in. We have Amanda and Adam. You are going to work right now only with two quantifiers. What are those quantifiers? Some or any, right? Only those two quantifiers. Now, you look at the first one, it says, Amanda, the store doesn't have any potato salad, right? The store doesn't have any potato salad, oh my God, right? So what are we going to do? We're going to complete here this conversation, right? Of course, we cannot do it alone. Esta sí no la podemos hacer solos. Vamos a necesitar ayuda ahorita. No vamos a practicar pronunciación, después la vamos a leer. Yo la se lo voy a leer para que cuando vengamos la practiquemos en parejas, ¿ok? So, please take a screenshot. Tomen una captura, por favor. Yes. Yes. Okay. Excellent. ¿Nos vamos con los mismos equipos? No, vamos a hacer con otros, porque veo que se fueron unos, no sé por qué. Entonces vamos a irnos. Vamos. Let's go. No me mandó, teacher. Lo siento, no. ¿Ahorita ya va? Ay, Dios, ya estuvo. No lo puedo enviar de nuevo. Santos, Jair, por favor, una sesión aquí. Pues permítame, Gerardo. Vale, si no, yo lo trabajo solo, no se preocupe. Permítame. Lo puede dejar su compañero solo. Ah, perdón. Jair y Gerardo, por favor. Este vaso porque la... Primero lo voy a mandar a un equipo y luego se va a mover a su equipo correcto, ¿ok? Llegué allá y después lo voy a mover. Jair, por favor, únase a su equipo. Jair Adonis.
Hi, Brenda. Diana Hello. Is working like you today. Está trabajando en el chat, Diana, pero ella está trabajando, ¿ok? Ah, ok. Pero me imagino que no puedo tomar la captura, pero ahí está. Ah, bueno. Eso sería where we have a lot of. ¿Usted está en computadora, Brenda? Yes. Sí. ¿Le puedo enviar la imagen a su, a, al chat para que la, la comparta ahí sí. y la pueda ver su compañera? Sí, está sí, bien. Sí, ahorita. Okay, gracias. Thank you so much. You're welcome. Diana, ahí lo puede ver usted para que apoye a su compañera, ¿ok? Gracias. Okay. Okay. Nos vemos otro ratito. Okay. Okay, Diana. No sé si, si se acuerda de la clase de ayer. Miriam. Yo Miriam se acaba de salir, ¿ves? Oh, pero porque creo que se le fue el internet. Porque sí, es que me dijo que no escuchaba muy bien. Vaya, entonces, ok. ¿Teacher? Sí. Va aprovechando. Como me perdí la clase de ayer, la diferencia entre son y any. Ok, some se va a utilizar para decir algunos. There are some books on my table. Right? And any is like, there isn't any books on my table. Right? Or there aren't any. There aren't any books on my table. Cuando utilizamos any, right, lo estamos utilizando en negativo para decir que no hay algo. Right? Pero solo para negativos se utiliza any y para hacer preguntas. Por ejemplo, is there any Coca-Cola on your fridge? Mm-hmm. Is there any? No, there isn't any Coca-Cola on my fridge. Right? Oh. I can take what I'm utilizar. Y son se it's utiliza like, siempre en positivos. ¿Sí, Adonis? It's like ninguno. Mm-hmm. No hay, ajá, exacto. Ninguno, exacto. Uh-huh. Very good. Thank you, teacher. You're welcome, Karen. Vea las clases, Karen. Te van a servir. Sí, sí, lo que pasa es que hasta tengo que verla hasta el fin de semana porque no puedo en el trabajo. Mm. Ok, perfecto. Teacher, pero solo la de ayer me he perdido. Ah, y vimos un montón de cosas ayer. Pues sí, para mí. De gracias. Ok. No. Lo veo otro ratito, ok, pues con otro grupo. Ok, dice. Me la agarró. Pero porque no la dejamos mejor como any, porque según la regla que nos dio la ley, dijo que era como para negativo. Y pregunta. Pues, ajá. Ok, creo que aquí está la teacher. Sí, sí, dígame. Teacher. Sí. ¿Verdad? En la donde dice, ok, do we have, sería any. Miami, porque es pregunta. Ok, do we have any money? Yes. Lo podemos ocupar también para preguntas. Sí, pero usualmente ocupamos any. No son. Do we have any mayonnaise? Okay. Uh-huh. Thank you. You're welcome. Thank you, teacher. Thank you. Okay. Sería, no, we need to buy some. Uh-huh. Y la, we need, sería, we need, dice nosotros necesitamos some uh-huh.
some onions too. La otra sería, oh, I don't want any. I hate onions. Onion, cebolla, teacher. Yes. De ahí dice, then let's get some celery. Mm-hmm. What's the meaning? What's the meaning? Celery is a plant que es very delicious. Es el apio. Celery. Apio. Celery. No me diga que no le gusta el celery. Sí, sí. Con piña y piña. Como licuado. Sí. La siguiente sería. Then let's get some celery. Mm-hmm. And la otra sería no, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apple. Mm-hmm. Some apple in it. Apple in potato salad. That's some apple. Teacher, what do you mean? That's some apple, no sé. Apple. Manzana. No, that song. Awful. La última. Awful. Awful significa feo, asqueroso. That sounds awful. Entonces, si decimos that song awful. That sounds. Sounds. Así me dice. Sounds. That sounds awful. Está feo. Awful es feo, malo, asqueroso. No sirve. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Thank you. Finish. Ya terminamos. Solo yes. Déjame ver otro equipo acá. Okay. Okay, y ya nos vamos. Hello, teacher. Hi. ¿Ya terminamos? Yes. Okay, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ya terminamos. We finished. We finished. We finished. We finished, teacher. We finished, exactly. Okay, perfect. So let me go ahead and teacher. Work in this, yes? ¿Cómo se leería el final de la de lo que dice Amanda? Que dice that sounds awful. That sounds awful. Awful. Gracias. You're welcome. That sounds awful. Bueno, vámonos ya. Awful es malo. No es. It doesn't sound awful. Suena bastante mal. Qué feo. Let's go. Let's go. Vámonos, let's go. Okay, so let's see the answers that we have, right, for this conversation. Okay. We have this, right? Let me put it in big here, right? So we can practice. Is this the store, right? The store doesn't have any potato salad.
Well, let's read the information for Adam and the answer, Brenda. Okay. Well, we have a lot of potato. Let's mix some. Okay. Let's make some. Okay. Let's make some. Sorry. Let's make some. Excellent. Let's make some. Good. Now let's continue there. Okay. Do we have, who has the answer? Okay. Do we have some mayonnaise? Some mayonnaise. Some mayonnaise. Some mayonnaise. Okay. Can I use other word instead of some? ¿Qué otra palabra podría utilizar en vez de some? Any. Any. Recuerden que any es para preguntas. Any. Do we have any mayonnaise? Any. Right? Very good. Any. Let's continue. No, we need to buy some. Some. No, we need to buy some. Excellent. Right? We need to buy any. No, we need to buy some. We need some. We need some onions too. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I don't want any onions. I hate onions. Very good. Then let's get some. Okay, let's get some celery. Very good. Let's get some celery. Very good. No, I don't want any. I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. Let's put some apples in it. Apples in potato salad? That sounds awful. Right? So now we're gonna, I am going to read the conversation, right? And then pay attention. Voy a leerla para practicar la conversación. Por favor, pongan atención. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad, but let's put some apples in it. Apples in potato salad? That sounds awful, right? Awful, right? Now let's continue. Would you like me to read one more time? ¿Leemos de nuevo o ya estamos bien con la pronunciación? Please repeat, teacher. Okay. Yeah, it's okay. Okay. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay. Give me a moment. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No. We need to buy some. We need some onions too. I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. Apples in potato salad? That sounds awful. Okay, thank you so much. Right now, I need two people to help me. Two people to practice. Gerardo, Marina, and Gerardo, okay? Marina, so you are Amanda,
Marina, and Gerardo, you are Adam. Okay. Okay. The store doesn't have any potato salad. Well, we have a lot of potatoes. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No, we're not. We need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad, but let's put some apples in it. Apples in potato salad? That sounds awful. Very good. Now, the word is difficult. Oh, awful. Awful. Teacher, mayonnaise. Yeah, you can say just mayo. Mayo. Say it again. Say mayo. Mayo. De miedo, mayo. No, this is going to be mayo, right? Mayonnaise. Tengo mayo. Mayonnaise. I have mayo. Mayo. Okay, very good. And the other one is awful. Awful. Very good. I would like to listen to Katia. Katia, you are Amanda. Thank you, Marina. Thank you, Gerardo. And Veronica, you are Adam. Okay. The store doesn't have any potato salad. Well, we have a lot of potatoes. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad, but let's put some apple in it. Apples in potato salad? That sounds awful. Okay, very good. Katia, your pronunciation is very good, but you need to improve the intonation, okay? Debe mejorar la entonación para irle random. Very good. Thank you, Veronica. Excellent job, you too. Now I would like to listen to Edwin and Santos. Edwin, you are Amanda. Santos, you are Adam. Edwin, Leonel Ordóñez Velázquez. Edwin. Ok, no está Edwin. Veamos, Teresa de Jesús está ahorita como la señorita manda. Ok. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I have onions. Then let's get celery? No, I don't want any celery in my potato salad, but let's put
some apples and eat. Apples in potato salad and some apple. Okay, very good, Santos and Teresa. Just the word is apples. Apples. Exactly. Excellent. And thank you. Finally, for this activity, it's going to be Jair. Jair? Ah, se me fue Jair. Karen? And Miriam. Karen, you're Adam. Miriam, you're Amanda. The store doesn't have any potato salad? Well, we have lotus potato. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No. We need to buy some. We need some onions too? Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. Apples in potato salad? That sounds awful. Okay, very good. Excellent. Thank you so much, Karen. Thank you, Miriam. Right. So, do you have... Yes? Okay. I'm working. Por eso se me dificultó pasar. No sé si puedo pasar. Yes, you can work right now. You're going to be... Adam, and Cristela is going to be Amanda. Gracias, Juana Cristela, por ayudarle a Leonel y decir yo quiero participar. Muy bien. Okay. Soy Amanda. Yes. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Please make some. Okay. Okay. Do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too? Oh, I don't want any onions. I have onions. Then let's have some celery. No, I don't want any celery. I want potato salad. Okay. Let's put some apples in it. Mm-hmm. In potato salad, that sounds apple. Okay, very good. Now, we're going to do... Just going to go ahead and practice. Thank you so much, Juana. Thank you, Edwin. Do you have questions about this exercise? ¿Preguntas acerca de este ejercicio? No. No questions. Okay. So we're going to go outside here. Right. Ya que no tenemos preguntas, vamos a seguir acá con otro ejercicio. Right. Here we have countables and uncountable nouns. We have been practicing about countable nouns, right, and uncountable nouns. So today what we're gonna do right now is that we're going to create a list. If you see our list, it's very short. Solo nos pide unos pocos ejemplos. I'm gonna start with my examples here. For countable nouns, I'm gonna put here computers, right? That's gonna be one. Computers, right? That's gonna be one here. I'm gonna write for non-countable. Oh, hair, non-countable. Okay, what other can I put here? Help me, countable nouns.
los que se pueden contar. Flowers. Flowers, thank you. You're so kind. Flowers, ajá. What's another one can I put here in non-countable noun? Water. Water, beautiful, thank you very much. Countable? Stars? The really? Stars. One star, really? Two stars. One, two right. Stars. Mm-hmm. Very good. Ni non contaba? Milk. Milk. Rice. Milk. Oh, air. Thank you. Air. Air. También. Right. Air. Air? Air. Yes. Air. Okay. Air. Excellent. Very good. And for contables? Seats. Car. What? Seats. Seats. Oh, sheets. Sheets son ovejas. Sheets. Y chairs. Kids. Chairs son sillas. Y kids son niños. Okay, muy bien. ¿No contamos? Non-countable? How do you say arena, teacher? Sand. Sand. Very good. Now, the same way, you're going to do your charge. Hagan su propio cuadro. Tengan este de base para que tengan más vocabulario. A la par, traten de escribir tres de countables y tres de uncountables. ¿Ok? Ahorita, rapidito. Tres contables, tres no contables. Aparte de los que ya tenemos. Así tenemos más vocabulario. Y si tienen dudas, pregúntenme aquí mismo. Para ir viendo. ¿Es contable? ¿No es contable? No sabemos. Veamos. ¿Qué nos dice el libro? How do you say grammar, teacher? Grammar, grass, G-R-A-S-S. Thank you, teacher. You're welcome. Teacher, in the gas is not countable or countable. What gas? Gas. Gas like gasoline from the car? Gas for the gasolina. Gas for is the gasolina para los carros y gasolina y gas propano. Uh-huh. Yes, it's uncountable. Uncountable. Okay. It's gas like that. Gas is uncountable. ¿Qué otros ejemplos han escrito? Cuéntame. Teacher, what is the meaning? Harina. Flour. Flour. Light. También sería uncountable, ¿verdad? Permítame. ¿Solo lo contesta él? Y ya voy con usted. Flower, harina. Y se pronuncia como la flor. También. Flower, flower. La misma pronunciación. Okay. ¿Y cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber cuál es? Porque por el contexto. ¿Mm? Ahora, Gerardo. Este. Light sería como no contable, ¿verdad? Como luz. Light, no contable. Yes. Uncountable. Light. Yo casi el mismo ejemplo, solo que puse electric light, luz eléctrica.
Okay, yeah, electric light, very good. Yes, that's correct. And pasteur? Mm. Pasteur. Pasteur, what is pasteur? Como el pasto. Oh, grass. Pasto is grass. 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 Ah. Mm-hmm. Me pensé que dejé un tour ahí. Ataco. Todos. Para taco. A tomar café. Money is uncountable. Money is uncountable. Aide, welcome back. Jair, welcome back. Aide, ¿cuáles son sus ejemplos de contables y no contables? Ajá. Okay. Struggle. Struggle. Yeah, fingers is countable. Right. Struggle is countable, notebook is countable. Sugar is uncountable. Sun is countable. Clouds, ¿qué es clouds? Books, pero pon ahí qué tipo de nouns son, porque si no, no sé si solo están escribiendo una lista por así. No es. ¿Cómo? Permítame, lo voy a apagar aquí. ¿Cell phone? Yes. ¿Cell phone is countable? Yes. Uh-huh. En no contable, work. Trabajo. Work. Trabajo. Yes. Uh-huh. Work, trabajo. Countable pencil, countable books, strawberries, and pencil. Yes, excellent job. Ahora, vamos a seguir mañana, señoritos y señoritas, right? With the following exercise, right? This exercise is for tomorrow, this one's for tomorrow, this one too, and so on, right? Seguimos mañana. Recuérdense que no podemos faltar a la clase de mañana, es la última clase. Debemos estar presentes porque en las dos horas, porque en uno de esos dos, en cualquier momento de las dos horas nos va a tocar llenar la encuesta. Así que por favor, no faltemos a clase. Voy a pasar a asistencia rapidito, ¿sí? ¿Y usted estará en el otro módulo con nosotros o nos van a cambiar de teacher? Fíjense que le voy a ser honesta, casi nunca nos dicen. Entonces, eso ya se lo damos cuenta ya cuando es el día que nos corresponde, sí. Ah. Uh-huh. Sí, espero que sí, pero vamos a ver cómo nos va. Ahora, okay. Veamos acá, Brenda Yamilet. Presente, teacher. Diana Marcela. Presente. Edwin Leonel. Presente, teacher. Francisco Humberto. Gabriela Velázquez. Gerardo Colocho. Aide Santos. Jair Mártir. Juana Euseda. Presente. Karen Cruz. Presente. Presente. Carla Mena. Aide presente, teacher. Katia Parada. Presente. Marina Vanessa. Presente. Miriam Arely. Pamela Vigail. Santos Chicas. Presente. Silvia Barrios. Teresa Ramos. Presente. Verónica Esmeralda.
Jessy Beatriz. Presente. Thank you very much. So that's the one and a half. I think today is the day, I don't remember if it's Cristela or Teresa, but one of them too. Let me see. Cristela. Cristela se queda. Y ahí todos los demás nos vamos. Have a beautiful night. Bye bye, guys. See you tomorrow at 8. A las 8 en punto, por favor. Señoritos y señoritas, a las 8 en punto. Hola, Cristela, ¿qué tal? Bien, ¿usted qué tal? Bien, por aquí, mira, un poco cansada, pero ya, gracias a Dios, ya vamos de bajada. Dígame, ¿tiene alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro en la clase? Pues no tengo preguntas, ya. ¿No tiene preguntas? No, pero es que ya sabes que a mí desde el principio me costó, pero ya siento que como que mi lengua se está desenredando, ya me cuesta menos pronunciar las palabras. Entonces siento que en estas 4 semanas ya he avanzado bastante. Eso. Sí, yo lo he visto que he avanzado. Lo único que a veces no me quiere participar. Tengo que estarle preguntando. Pero así es, a veces nos da pena al inicio y después va a ver que bien tranquila se va a sentir participando. Siga escribiendo, siga pronunciando. Cuando el profesor esté haciendo las pronunciaciones, usted, aunque esté con el micrófono apagado, pronuncie para ver si puede producir los mismos sonidos, porque eso es lo que nos cuesta al inicio. La pronunciación siempre al inicio es bien tediosa, pero si seguimos practicando, al final la hacemos bien. Sí, cierto, eso, la práctica ayuda bastante. Sí, si nos podemos ir como loros a practicar. Me he acostumbrado a estar, por las mañanas, cuando me estoy cambiando para irme para el trabajo, escuchar música en inglés. Solo que nunca puedo entender. No, pero está bien porque ahí usted va a ir identificando y va a ver que va a escuchar canciones. Ah, dijo esta palabra. O sea, usted va a entender la palabra. Aunque solo usted entienda esa palabra, perfecto. Pues, ya entendí esta palabra. Pero así va a ir. Porque el coro así es, me va a costar un poco más aprenderlo, pero lo voy a aprender. Ya va a ver que sí. Si lo aprendí yo, usted también puede. No se preocupe. Ok, entonces, Cristela, si tiene alguna duda también que le surja ahora o mañana, ahí me avisa, ¿verdad? Para poder ayudarle. Ok, y gracias por estar pendiente de su actividad en la plataforma. Bien, gracias, teacher. Un gusto. Pase feliz noche. Igualmente, pase buenas noches. Bye, bye. Bye.